Bueno, cayó el telón de este US Open 2017 con un cierre espectacular de Rafa Nadal, ganando en sets corridos a Kevin Anderson. No dio paso a las sorpresas, impuso su ritmo y bueno, el resto ya fue cuestión de tiempo nada más para reiterar, cerrar con broche de oro un torneazo para él y un año fantástico. Dino, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mis felicitaciones para Rafa Nadal, Sweet 16, como se dice acá, Dulce 16. Que lo celebra de manera grande, ¿no? Grandiosa, porque un año increíble que ha tenido Rafa Nadal, tanto como Roger Federer, hay que mencionarlo, sí. ¿No? Los dos se repartieron, ¿no? Se repartieron los regalos. Regalo Australia, de Wimbledon, Roger, Roland Garros, US Open, Rafa. Sí, exactamente. Dos, ¿no? Como los viejos tiempos, ¿eh? Sí. Como los viejos tiempos, que entre los dos se definía quién era el mejor del mundo. Y ¿no? La gente pregunta hasta cuándo van a jugar. Exacto. A Rafa Nadal le pregunta y hasta cuándo. No sé, dice. Lo cuando sabe. Tenía 26, 28 años, me preguntaba si a los 31 ganaba un Grand Slam. Yo diría que no en ese momento. Exacto. Dice. Si ahora me pregunta si voy a estar jugando la edad de Federer a los 36, ahora mismo digo que no, pero no claro. Lo sé qué va a pasar. Exactamente. O sea, Rafa no ha puesto fecha de despedida. Cuando no sienta la ilusión, ahí lo dejaré. Exacto. Hasta ahora él está muy ilusionado. Exactamente. Bueno, hay que disfrutar lo dulce que ha terminado este torneo, te digo, ¿no? Y un poquito de tristeza porque el final, ¿no? No queríamos que terminara así tan rápido, pero queríamos ver más tenis, la gente quería ver más tenis, pero este juego lo impuso, lo ganó a lo Rafa, ¿no? Sí. No soltó para nada, inclusive no vio ni un break point. Quiere decir que nunca estuvo Kevin Anderson con el score a favor de él cuando Rafa servía. Lo que pasa imagínate es que, eso. Sí, en este match, ¿no? Anderson basa mucho en su saque, ¿no? Claro. En su primer servicio, su saque ganador. Y hoy estuvo su saque entre bueno y muy, muy bueno. Claro. Incluso hasta rozando regular abajo. Entonces, ahí das ventaja. Ahí das entonces, ventaja. Dio ventaja y algunos momentos de nervios con errores no forzados. En su tiro derecha, a mitad de cancha, contribuyeron para que Nadal esté sin problemas ganando el partido y el torneo, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que, bueno, aquí todos nos estamos despidiendo de este torneo, ¿no? Porque ha traído muchas alegrías, ¿no? Y muchos recuerdos, ¿no? De verlo a Rafa, pusieron ahí un gran tributo a él, ¿no? Todos los trofeos ganados de Roland Garros, de Grand Slam, los 16, ahora completando con esto, un tributo espectacular, te digo, ¿no? Emocionante, que yo para quizá mí... Quizá no se esperaba él, porque lo enfocaron no, después y estaba emocionado. Claro, muy, muy, muy emocionado y definitivamente, pues... el público también deleitado por eso, porque vieron una final que ellos querían ver, querían ver a Rafa y lo vieron, querían ver un Rafa contundente y lo vieron, querían ver un Rafa ganador y lo vieron, así que por ese lado tenemos que estar contentos, a la vez un poquito tristes, pero lo que ha pasado es que Rafa confirma su estadía entre los mejores del mundo de todos los tiempos, quizás, ¿no? Es un debate que va a continuar. Es el número uno ahora mismo, en este momento. Confirma su paso, confirma pero no su posición. No garantiza todavía hasta fin de año porque Federer lo puede pasar, ¿ah? ¿Eh? Exactamente, bueno, el capítulo continúa, ¿no? Continúa todavía porque no hay se un ha par cerrado. De Master 1000 todavía y la Copa de Maestros. El capítulo 2017 no se ha cerrado todavía. Y hace un par de, hace poco tiempo, un poco más de una hora, en este cemento, en esta cancha, aquí donde estamos parados nosotros, en el que Rafa alzó el trofeo, ¿no? Exactamente. Y en el que Roger ganó 5 veces, ¿no? En que Roger ha ganado 5 veces, así exactamente. Es. Iba por la sexta y Del Potro se le paró en así el es. Camino. Iba por la semi contra Rafa Nadal en un clásico aquí en el US Open y Del Potro se le paró por el camino también. Hay que destacar también los latinoamericanos, ¿no? Que como Juan Martín Del Potro también trajo algo muy especial a este torneo, sí. ¿Ya? La hinchada y el ambiente latino que se siente un ambiente espectacular que todos quieren ver, todos quieren continuar porque es muy querido él aquí, muy querido por su fanaticada que lo sigue por todo el mundo. Y hay que indicar, al menos particularmente, no creo que haya sido un Grand Slam un poco devaluado porque no estaba Yoko y porque no estaba Brinca, porque no estaba qué sé yo, un Andy par de Murray. Pero estuvieron aquí los que se repartieron el pastel, pues Federer claro. Y nada, las leyendas. Las leyendas. Más Del Potro, ¿no? Que siempre es importante. Y los Next Gen. Así que sí. Un torneo, olvídate, espectacular, espectacular brillante claro. Este US Open 2017. Claro. Con el techo ya por segundo año, que ayudó bastante, ¿ah? ¿Eh? Claro que sí, ayudó porque hubo lluvia. Hubo lluvia que en otras ocasiones hubieran cancelado partidos. Pero esta vez se jugaron y nunca, no hubo cancelación de jornada porque se jugaron partidos. Se jugaron partidos en techo cubierto que el próximo tendrán 2. El próximo año tendrá el Louis Armstrong con techo cubierto y así que habrá más partidos de disputar si es que acá la lluvia.
Bueno, mención especial también para Sloane Stephens, ¿no? Claro. Una gran campeona. Estuvo aquí hoy día. Ayer hablamos algo de ella y hoy estuvo aquí. Cuando la enfocaron, ella se sorprendió también. Claro. El público ya la está optando como una jugadora favorita, ¿no? Claro. Así que estuvo hoy en el partido, estuvimos temprano en la sesión fotográfica, muy claro. simpática. Sí. Y ojalá que mantenga ese ritmo de juego, ese claro. nivel. Para que sea una gran animadora, ¿no? Porque yo creo que ese carisma le va a hacer bien al tenis. Y de repente, ¿eh? Puede ser el recambio de Serena. Claro. Le que tome la posta. Exactamente. Joven, 24 años. Exactamente. Como dicen aquí en inglés, change of the guard, you know? El cambio de la guarda. Ya pasa Serena, ya es una madre, ya felicitaciones a Serena, ya es una madre, una otra persona, y en otro rol, como vemos a Roger, como vemos a los Bryan Brothers, sí. que traen este aspecto familiar a este deporte, ¿no? Y que en sí ha acentuado y que se ha valorizado mucho más, porque tenemos padres de familia que invitan a más familias, a más chicos, a invertir más en este deporte. Correcto, creo que estamos cerrando ya nuestro informe. Sí. Gracias a Surtax ponemos el mundo en sus manos. Gracias al economista Juan Sánchez, siempre apoyando las coberturas internacionales. Y de aquí, sí, a cobrar una apuesta. Claro, vamos para Guantanamera, la octava avenida, la 56 calle. Ahí nos espera Mario Zárate, gran amigo nuestro, bien el fan más grande del Potro aquí. Un abrazo para él y nos vemos muy pronto, porque tengo que ir a pagar apuesta con la comida cubana y un mojito. Dino, gracias por el apoyo. Claro, y bueno, claro. Seguiremos, ojalá por mucho tiempo más, ¿no? Claro, en diferentes sí. canchas del mundo y en ¿sí? nuestro programa en la radio de 9 a 10 de la mañana en CR Satelital, ¿no? Así que estaremos ahí en contactos y síganos. Gracias, hasta la Adiós. Próxima. Chao.